El Monumento a la Constitución Española, aquí en Andújar, una constitución que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, entre otros el derecho al voto y a la elección de quienes nos representarán, en este caso y en Andalucía, a nuestros alcaldes y concejales. Bienvenidos a Vivir Andújar, aquí en 10 Televisión, en una televisión Andalucía. Después de haber pasado un largo trecho dedicado fundamentalmente a la actividad festiva, una Semana Santa pasada por agua y una romería también, pero afortunadamente, finalmente celebrada, pues nos toca hablar fundamentalmente de actividad política. Estamos en la recta final de la campaña electoral para las elecciones que tendrá lugar el próximo domingo, y a ese tema y a esa actividad de los diferentes grupos políticos que se presentan en las elecciones locales aquí en Andújar dedicaremos buena parte de nuestro tiempo. Pero no faltará también la actividad relacionada con el mundo cofrade, porque tanto la Virgen de la Cabeza como el patrón de Andújar, San Eufrasio, celebraban también pues sus fiestas aquí en la ciudad. Pero eso será al final, porque antes, como decimos, vamos ya con el desarrollo de alguna de las actividades que han tenido lugar con motivo de esta campaña electoral. Y comenzamos con el Partido Andalucista, que en rueda de prensa hablaba de uno de los temas que está haciendo también motivo de debate en esta campaña electoral. Nos referimos a la posibilidad de construcción de un aparcamiento subterráneo tan necesario para la ciudad en la corredera de Capuchinos. Esta es la postura, esta es la posición de Francisco González, candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista en Andújar. Porque a raíz de unas declaraciones de Jesús Estrella en la que culpa a la oposición por su voto en contra de determinados proyectos, queremos explicaros que, aunque respetamos mucho la opinión de los arquitectos municipales, en nuestra candidatura también van arquitectos con una opinión tan respetable. Entonces, para aprovechar y que quede claro que el Partido Andalucista no está en contra del desarrollo de aparcamiento en Andújar, sino en la forma en la que se quieren hacer esto, os hemos convocado aquí precisamente al lado de la Plaza del Sol y en el sitio donde se quieren ubicar esos determinados aparcamientos, para que os demos nuestro particular punto de vista y quede el tema de una vez por todas zanjado para el pueblo de Andújar. Me acompañan mi número 2, Pepe Sala, que es el que os va a poner al tanto de todos los aspectos, digamos, políticos o monetarios del proyecto. Han surgido unas polémicas declaraciones del señor alcalde, en las que dice que el Partido Andalucista se opuso al proyecto de aparcamiento subterráneo de la Cordera Capuchino, simple y llanamente porque está en contra del desarrollo de Andújar. Bueno, yo quiero pensar algo muy claro, y es que las declaraciones del señor alcalde no son nada más que fruto de su fracaso y de su frustración al llevar en su programa del 2007 un compromiso de realizar dos aparcamientos públicos, uno en Juan Robledo y otro en Plaza de España. Como ustedes comprenderán, ninguno de ellos ha sido posible, y es el fracaso y la frustración que lleva a decir al alcalde estas barbaridades. Nosotros, quiero dejar bien claro que no unimos la urbanización de la Cordera Capuchina con un aparcamiento subterráneo. Es que no tiene por qué estar obligado a unirse esos dos proyectos. Lo que sí estamos seguros, que si el Partido Andalucista tiene fuerza en el gobierno municipal, la urbanización de la Cordera Capuchino será una realidad buscando financiación. ¿Cómo? Muy sencillo. Hay unos planes provinciales desde el 2011 al 2015. Hay un PER, tanto el PER de desarrollo de empleo como el PER tradicional a EPSA, y al mismo tiempo también están las convocatorias de la Junta de Andalucía para urbanismo comercial. Esa es la fórmula en que el Partido Andalucista va a desarrollar esa urbanización tan necesaria, a los cuales los vecinos de la Cordera Capuchinos tienen derecho de una vez por todas. Intensa actividad también la de la coalición Izquierda Unida en Andújar, que celebraba un acto con el eurodiputado Willy Meyer y también presentaba lo que son las líneas fundamentales de su programa electoral en estas elecciones de 2011. Y no estamos dispuestos a aceptar esta segunda clandestinidad. No se nos trata igual que otra fuerza política. En las elecciones lo que vamos a hacer es un llamamiento a organizar una rebelión democrática desde la base de la sociedad, de las privadas. No es tan socialista. Hay que moverse del sitio que se está para cambiar. Si no se mueve, no se puede llorar luego. Y fijaros que nosotros somos la única fuerza política que acogemos a todas las reivindicaciones, a todos los reivindicadores y a todos los llorones también. Pero que yo hago ese llamamiento y indignado, es decir, que se indigne la gente y que cambie, porque si no se cambia no hay solución.
lo hemos comprobado, está la experiencia de 32 años, que se va a dejar al ayuntamiento en este mandato de mayo, con una deuda superior a los 45 millones de euros, pero con datos y documentos contrastados. Entonces, claro, no puede venir el nuevo equipo a presentarse a su candidatura de rositas también. Y no solamente eso, sino que aparte de eso, si la deuda no es buena, no es mala en este caso, si es productiva, si se ha generado para algo, pero nada, aquí es que tampoco ha habido una generación de empleo, una dinámica nueva, para nada. Con lo cual, irá el triángulo y también irá propuestas en todos los sentidos. Porque Andújar necesita despegar en todos los campos, no solamente en el empleo, eso generaría, despegar el empleo, generaría también la inercia de achuchar a todos los sectores de la actividad social, económica, cultural, recreativa y de enseñanza de Andújar. Evidentemente necesitamos muchas inyecciones de moral que tanto la Administración del Estado como la Administración de la Junta de Andalucía tienen que apostar por Andújar. Ya no está la justificación de que si gobierna un color y no el otro. Aquí, los ciudadanos de Andújar, una vez que se celebran las elecciones, son todos del mismo color. Y se necesita que a los 4 años vengan inversiones, infraestructura, en todos los sentidos. Dentro de este repaso a lo que son los diferentes partidos y a su actividad en esta campaña electoral, tiempo ahora para el Partido Socialista. Micaela Navarro y el candidato a la alcaldía, Paco Huertas, nos presentaban también su programa electoral con el que concurren a estas elecciones locales. A pesar de lo que quiere el Partido Popular, que no es otra cosa que esto se convierta en una primera vuelta de las elecciones andaluzas y generales, yo creo que los vecinos y las vecinas de Andújar saben que lo que toca ahora es votar al nuevo alcalde de Andújar. Es una decisión muy importante sobre el futuro de Andújar, una decisión para salir del estancamiento y hacer de Andújar una ciudad de progreso. El ejercicio que corresponde hacer ahora es mirar hacia atrás y evaluar si en estos 8 años el equipo de gobierno que ha tenido la responsabilidad de estar al frente del Ayuntamiento de Andújar ha cumplido con sus promesas electorales, y no hay nada más que fijarse en una circunstancia. Será de las pocas veces que un equipo de gobierno antes de unas elecciones municipales no hace balance de gestión. Y no hace balance de gestión porque no tiene gestión que presentar a los ciudadanos. Hemos repetido por activa y por pasiva que todo lo que ha cambiado en Andújar en estos 8 últimos años ha sido por el impulso de otras administraciones, por los proyectos y las iniciativas que dejaron gestionadas otros gobiernos encabezados siempre por el Partido Socialista y por el apoyo que se ha recibido en Andújar por parte del resto de administraciones. Por destacar una de ellas, la más importante quizás, es esa apuesta de un gobierno socialista en el Gobierno de España y de un gobierno socialista también en la Junta de Andalucía, como fueron los planes E y el Proteja, y que han supuesto el mayor esfuerzo de inversión pública en los últimos años en Andújar y que son los verdaderos responsables de que Andújar se haya transformado. Llevamos 8 años en los cuales no se ha dado ningún impulso importante a la generación de condiciones para que en Andújar se cree empleo. Solamente quiero recordar un dato. Durante estos últimos 8 años se ha venido destruyendo empleo de forma sistemática en Andújar. Cuando en España se creaba empleo a un ritmo que jamás se había conocido, y en Andalucía igual, en Andújar se destruía empleo. Recordamos las propuestas electorales del PP en el año 1000, en el año 2003 y en el año 2007. 1.000 puestos de trabajo más, 3.000 puestos de trabajo más. En la actualidad son más de 4.200 parados en Andújar. Por lo tanto, la primera prioridad, como digo, va a ser el empleo, con propuestas importantes relacionadas con la generación de suelo industrial a precio competitivo, fundamental, y también el que en Andújar existan elementos diferenciadores para que las empresas de Andújar se queden y otras vengan a quedarse, como es el seguir manteniendo nuestro compromiso por la instalación del centro logístico intermodal. Porque la fórmula de gestión del Partido Popular para Andújar ha demostrado ser inviable, no ha existido capacidad de respuesta y eso es realmente lamentable. Ya no solo el hecho de que un proyecto resulte ser inviable, sino que no se tenga cintura para reconducir el proyecto y tomar las acciones oportunas para hacerlo la realidad. Y fundamentalmente un capítulo muy importante que es transversal a lo largo de todo el programa electoral y que están dirigidas a que los jóvenes y las jóvenes puedan ganarle la batalla
al desempleo y al acceso y que puedan acceder a la vivienda. ¿Qué basta darse una vuelta por Andújar y ver el despliegue que de campaña que ha hecho el Partido Popular y esa austeridad que el Partido Socialista está utilizando en esta campaña, que además es un compromiso que nace a nivel nacional? Nuestra campaña se va a centrar, como decía Paco y decía Jesús ahora, se va a centrar como siempre, a través de cada uno de nuestros militantes y nuestros simpatizantes, visitando cada barrio, cada casa, cada calle, cada familia. Nuestra campaña se va a centrar en decirle una vez más al pueblo de Andújar que nuestro compromiso, que el compromiso del Partido Socialista con Andújar sigue siendo siempre el mismo, siempre. Es significativo que el único pueblo de la provincia de Jaén que no ha presentado memoria de gestión ha sido Andújar. Y es significativo que este alcalde no haya presentado una memoria de gestión porque no puede presentarla, porque no sabe qué va a presentar, puesto que en estos últimos 4 años, junto con los anteriores, pero ahora estamos evaluando del 2007 hasta la actualidad, no ha hecho absolutamente nada. Yo quiero recordar, porque es bueno de vez en cuando, cómo el día de reflexión de las últimas elecciones municipales llevó unas máquinas y las metió ahí en la recta del Sotillo, que todo el mundo conocemos perfectamente, en ese supuesto parque empresarial absolutamente virtual. Llevó las máquinas el mismo día de reflexión. Al lunes siguiente sacó las máquinas de allí y nunca más se supo. Ahí había unas mástiles y unas banderolas, ya solo quedan los mástiles. Pero yo creo que eso debería servirle al pueblo de Andújar para recordar hasta qué punto se le tomó el pelo en aquel momento. Porque después de 8 años, ahora mismo en la recta del Sotillo no podría instalarse ni un kiosco de pipas, ¿no? Porque es que es imposible establecerse en mitad del campo, ¿no? Y eso ha sido una responsabilidad municipal, la responsabilidad de un equipo de gobierno que tomó un camino, que eligió tomar un camino y que nos ha conducido a una situación en la que el desarrollo del polígono es inviable. Si se hubiera elegido otro camino, posiblemente ni la crisis hubiera hecho que el proyecto se ralentizara, ¿no? Y nos encontramos en una situación en la actualidad en la que el proyecto está absolutamente bloqueado. Porque lo que hemos comentado de los mástiles y las banderas no es más que una muestra de lo que de forma sistemática hace el Partido Popular cada vez que se aproximan unas elecciones municipales, recortando, eso sí, las subvenciones a los colectivos, recortando gastos que ellos consideran superfluos, cuando tienen una importancia vital, tanto ese dinero como la actividad que realizan los colectivos y las asociaciones en el tejido social de Andújar. Y han preferido pues seguir manteniendo en una época como la que estamos, pues gastos que nosotros consideramos superfluos en un momento como el que estamos, como el propio gabinete de prensa o el personal de confianza de la alcaldía, que tengo que recordar que, por ejemplo, teníamos un gerente de servicios urbanos que tenía dos tareas fundamentales, que eran el Plan General de Ordenación Urbana, que ya se aprobó, y el desarrollo de Llanos del Sotillo, que fíjense cómo está, o el desarrollo de Innova Andújar, ¿no? Entonces, en este momento nos parece absolutamente prescindible y jamás se ha reconducido la situación económica municipal, que por otro lado viene siendo mala desde el año 2007. Es el momento en el que la ley nos obliga por primera vez a hacer un plan de saneamiento. El Partido Popular acercaba sus propuestas hasta los ciudadanos con la inauguración de una sede electoral. Al acto de presentación de esta sede, junto con el candidato a la alcaldía, Jesús Estrella, la diputada Celia Villalobos. Un adelanto del programa de gobierno de los próximos 4 años. Quisiera, por tanto, empezar agradeciéndole a ella su presencia y con su presencia arropando lo que es el proyecto político del Partido Popular aquí en Andújar y también con ella inaugurando oficialmente la oficina electoral del Partido Popular, una oficina que pretende ser el punto de referencia para los militantes del Partido Popular, pero también, como no, para todos los vecinos y vecinas de Andújar. Un punto de referencia que sirva para informar, para asesorar, para facilitar el voto. Estamos convencidos de la importancia que suponen unas elecciones municipales y lo que queremos desde el Partido Popular es facilitar el voto para que nadie se quede sin votar en las próximas elecciones municipales. La política local es la política de las personas. Y todos tenemos que hacer posible
para que la gran fiesta de la democracia, que son las próximas elecciones municipales, vayamos todos a votar. De ahí que a partir de este momento esta oficina electoral se ofrezca a todos los ciudadanos para informar y para facilitar el voto de todos aquellos que quieran tener conocimiento de cómo ejercerlo, ya sea por correo, ya sea porque tenga algún tipo de discapacidad y no pueda estar presente el día 22 de mayo en la urna. Votar no cabe duda de que hay que reflexionar, y hay que reflexionar de cara a las próximas elecciones sobre las mejores propuestas y el mejor equipo. De nada valen las propuestas si no hay un equipo de personas capaz de hacerla realidad. Porque yo he sido alcaldesa en minoría y os puedo garantizar que la oposición, en el uso de su derecho, yo no lo critico porque yo soy demócrata y creo profundamente en ello, te lo obstaculizan todo. O sea, si te lo pueden retrasar 6 meses o 1 año, mejor. Entonces yo tenía que movilizar a los vecinos del barrio y explicarles que la oposición no me dejaba hacer determinadas cosas, que no querían que hiciera el paternalización del centro, que no querían que le diera un empuje al tema de la limpieza, porque aquí hay muchas mujeres y sabéis que nosotros le damos mucha importancia a la limpieza de las calles. Te lo impedían en la contratación, te impedían un montón de cosas. En el ejercicio de su derecho, que yo eso jamás me he quejado, pero yo sé que Jesús ha hecho posible muchas cosas con su tenacidad. Y estoy convencida de que con todos vosotros va a conseguir, y con este magnífico equipo, objetivos mucho más rápidos de lo que ha conseguido hasta ahora, porque va a poder hacerlo de forma directa con todos vosotros, con todos los vecinos de Andújar. No, porque a mí me gusta que en estas cuestiones seamos capaces de reconocer la necesidad de la unidad de todos. Y por lo tanto, yo estoy convencida de que en las próximas elecciones daremos más pasos para luchar contra esta situación que se convierte en algo terrible para la mujer. Y en ese sentido, insisto, alabo tu programa y estoy convencida de que es necesario apostar por políticas que saquen a las mujeres de esta situación. Y para ello es fundamental la creación de empleo. Es necesario que todos tengamos la oportunidad de un puesto de trabajo, que es el eje fundamental al final de nuestra vida. Necesitamos un puesto de trabajo. Y para eso es necesario apostar por políticos y políticas que sean capaces de sacar a España de la crisis. Y hay una realidad. Cuando hay una crisis, es el momento del Partido Popular. Somos el único partido capaz de sacar Andalucía y España de la crisis. Bueno, hasta aquí nuestro bloque de información electoral en esta semana ya recta final para las elecciones locales del próximo día 22. Una circunstancia esta de la que daremos buena cuenta y seguiremos a lo largo de toda la jornada puntualmente en todas las sedes y en todos aquellos lugares de interés para ofrecerles una programación especial, tanto, por supuesto, a través de 10 Televisión como a través de Internet, donde cada día tenemos más seguidores. Pero no ha faltado tampoco en estos días, después de abril y buena parte de mayo, todavía alguna actividad más por parte de las hermandades y cofradías, puesto que tanto la celebración de la Cruz de Mayo es uno de los momentos en el que las cofradías y hermandades también sacan pues sus cruces a la calle, organizan diferentes actos del que vamos a tener una muestra, por ejemplo, con la del Gran Poder, entre las muchas que tienen lugar y se montan en todo Andújar. Thank you.
lo baja, ¿vale? Cuando se anda para arriba. Pero también era el tiempo para la celebración en Andújar de la procesión de la Virgen de la Cabeza. Después de los actos del santuario, corresponde la novena en la ciudad y finalmente la procesión. ¡Gracias!
Y para terminar con este pequeño bloque final dedicado a la actividad cofrade en Andújar, la despedida con el patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén. Andújar comparte con toda la provincia el doble patronazgo, por un lado la Virgen de la Cabeza y también San Eufrasio. Salía de la parroquia de la que es titular y recorría también las calles de Andújar. Con esto nos marchamos hasta la próxima edición de Vivir Andújar, donde seguiremos, sobre todo y fundamentalmente ya en las últimas horas prácticamente, de lo que es esta campaña electoral para las municipales. Adiós.